e, gure taldea hezkuntzakoa izan da. Orduan, bueno, ibile gara hitz egiten, batez ere hezkuntza formalaz. Hezkuntza informalean ez dugu gehiegi sakondu, baina bueno, pizkatxo bat bai. Eta bueno, hiru erronka nagusi identifikatu ditugu. Bai, esango ditugu erderaz, ze claro, taldean egongara erderaz hitz egiten, sarak ezakirako euskaraz, orduan daude idatzita gazteleraz eta Norbaite, que ya que eres de aquí la buscar a su Bueno, que vamos a poner en común lo que hemos hablado en el grupo. Tenemos el grupo de educación y hemos hablado sobre todo de la educación formal, aunque un poco también de la informal. Y hemos identificado tres retos principales y los voy a decir en castellano porque hemos estado debatiendo en castellano. Y bueno, para que todo el mundo me entienda y porque traducirlo ahora en el momento igual me hago un lío. Entonces, el primero. Es largo, ¿eh? Superar la lógica de competitividad y las, nece y las necesidades de mercado. Y pasar a otro modelo que se en el que se prime el desarrollo personal siempre unido a la comunidad y se desarrollen las inteligencias múltiples de forma personalizada. ¿Se ha entendido? Sí. Vale, es que, es que es muy largo, ¿vale? <laughs> vale. El siguiente es Urrenguada construir los mecanismos que garanticen la inclusión académica y social ante los retos de las diversidades especialmente la creciente interculturalidad. O sea, con diversidades nos referimos también a eh, diversidad funcional y todo el rollo. Eh, LGTBI plus y todo esto. <laughs> vale. y ena, el tercero. <laughs> garantizar el acceso digno a una educación en euskera. Ah, vale. buscando su forma ideal en que todo en su, en su forma en su forma ideal que todo el alumnado termine su ciclo educativo al menos entendiéndolo. Vale. Garantizar el acceso digno a una educación en euskera, buscando en su forma ideal que todo el mundo termine su ciclo educativo, al menos entendiéndolo. Impulsar un nuevo pacto educativo que recoja elementos como metodologías participativas, currículum, becas, comunidad educativa y de aprendizaje organización e inversión. Este pacto debe, debe trascender el ámbito político e institucional, es decir, que, que tiene que tienen que participar en él eh, agentes educativos, sobre todo. Ah, vale. Va, eh, o sea, estos son los instrumentos eh, para conseguir esos objetivos, ¿no? sí. Luego, crear una red comunitaria que garantice la inclusión mediante un cambio en el sistema de becas, distribución del alumnado en centros públicos concertados, formación e iniciativas diversas. También diversidad interna eh, a nivel de Navarra. Y tres, regular de manera garantista y gratuita un sistema de modelos voluntarios. que garantice desde la comprensión hasta el dominio de la euskera y castellano. Eh, vale, bueno, eta azkeneko eztabaida izan da lurraldeen arteko lankidetza edo. Zer? El urral de Narteco, el Anquidez, Edo, pues, no la, era Manaurrera, Edo C3 nekín Edo Modutan. El tercer debate ha sido pues, eh, cómo, cómo llevar a cabo una cooperación entre territorios, con qué herramientas y de qué forma. Eh, bueno, Leningo Biak dirá Piscava Toro eta Atenecuadras de atagoa. Los primeros dos son un poco generales y el último es más eh, concreto. Crear una red de debate y consenso formado por diversos agentes educativos, profesores, estudiantes, APIMAS, AMPAS, creo que es en castellano, de los tres territorios, para ir dibujando unas líneas de actuación comunes. El siguiente. Acordar unos compromisos comunes que contribuyan a la normalización lingüística desde el ámbito educativo, con dinámicas, como pueden ser encuentros, jornadas que fomenten las relaciones entre las personas, estudiantes, profesores, AMPAS y todo esto, de los diferentes territorios. -a. Fomentar intercambios entre distintas zonas y realidades sociológicas, mediante bolsas de prácticas, convivencias, intercambios educativos, no limitándose solamente a territorios o ciudades, sino también entre comarcas. Con esto nos referimos, por ejemplo, hacer un intercambio entre... Iruña y Arruiz. O sea, Adivides es Anaidugu. Eh, Iruña Eta, Arruiz en Arteco, mm, Intercambio Bateguitea. Orela, eh, Icusico de Itugu, eh, Realitate de Sverdiñac. Eh, iribat Capital Adena. Etaguero, eh, Realitate Rural Agobat en Arteco. Desverdintas una Para ver un poco las diferencias entre una realidad de una ciudad capital y lo que puede ser una zona más rural. Edalisto, listo, Enzutegatik. Gracias por escucharnos. Bueno, Bagu, Gobernanza Somos del grupo de gobernanza. Y en cuanto a retos, eh, lo primero que hemos pensado es cambio del sistema educativo en dirección a la participación juvenil. Esto es, eh, fomentar desde el sistema educativo que la participación juvenil sea activa y que los jóvenes ya de por sí por naturaleza tiendan a participar. Por segundo, hemos pensado flexibilizar las instituciones y a la propia juventud en pos de una confluencia futura. En <laughs> Esto es, integrar un poco más las instituciones y acercarlas a la juventud porque las vemos que son bastante lejanas. Y como tercer reto, eh, la ruptura ideológica del individualismo. Esto es, hacer, bueno, hacer pensar, ¿no? <laughs> eh, decir que si haces las cosas por ti solo, pues no vas a conseguir... Tanto como si las harías pues, en una asociación juvenil, en una organización o bueno en una lucha colectiva. Eh, porque pues eso, pues pensamos que, que estos serían pues, los tres retos. Vale, luego nosotros hemos pensado como medidas específicas para llegar a, a cumplir esos objetivos. En primer lugar, en el ámbito, sobre todo educacional, una, integra una integración de modelos de participación en los programas escolares, eh, tanto en el asunto de eh, elección de asignaturas, eh, de modelos eh, escolares y, y también de ocio, eh, también unido a escoger o sea, realizar crear asignaturas específicas dirigidas a cumplir con los objetivos que habíamos propuesto y, obviamente, entendió en el ámbito de colegios, institutos y universidades. Eh, luego, otra medida que habíamos propuesto es la promoción de la participación juvenil en el ámbito social y en organismos oficiales, así como la participación mutua entre ambos. Es decir, que no simplemente se dé una participación en instituciones o una participación eh, separada eh, eh, socialmente, no, no en organismos, sino que se intente potenciar ambas y la cooperación entre las dos. Y por último, eh, mecanismo de codecisión e inclusión de la perspectiva transversal de la juventud. Y no me acuerdo qué era esto. Ah, al final lo hemos puesto así, bueno. Vale, sí, que básicamente incluir métodos para que la juventud también decida dentro de, de las instituciones y los partidos y que tenga una influencia que no sea solo de nombre, sino real. Era eso, ¿no? Sí. Eh, bueno, y as que Nick... El eh, urral de Nartecola, aquí de inguruco Puntúan, decía que, por último, en el punto de cooperación interterritorial eh, han salido unas ideas muy generales, no unas propuestas concretas, pero bueno, eh, en principio que ese, esa cooperación interterritorial tiene que girar en ejes de cooperación temática y que tengan sentido geográficamente, ¿no? que no sea un tema... Eh, de que lo que sería el segundo punto, que es cuestionar las tradiciones administrativas y políticas, que no sea un tema de fronteras realmente las que te impongan con quién tienes que cooperar en determinados temas, sino que tenga mucha más relación con las necesidades reales y la realidad geográfica que encima como ya sabemos en esta zona es muy diversa y muy plural. Kaixo, gu Euskara eta Politika linguistikoen e, taldekoa gara eta, bueno, hainbat e, ideia e, ditugu. Lehenik eta behin euskara erabiltzeko espazio se, e, seguruak sustatzea eta eraikitzea. Hau da, euskara segiteko ostopoak izan daitezkeen beldurra edo e, iske hitzegiterakoan e, akats gramatikalak, ba ekidin eta desagerrarazi decían en euskera que es necesario construir eh, espacios en los que nos encontremos seguros y seguras para hablar en euskera. Bigarrenik, euskararen normalizazioa eta honen inguruko jarreren aldaketa eh, sustatu, es decir, promover su, su normalización. Irugarrenik, eh, euskararen despolitizazioa, hau eh, oso abstractoa da, beraz, eh, pentsatzen ari ginena da e, euskara e, pentsamendu zehatz e, batekin edo ideologia batekin ez identifikatzea. Es decir, e, no identificar el euskera con con una ideología concreta. Laugarrenik e, euskara akademiko eta desakademikoaren e, artekoen equilibrioa bilatzea, euskara arlo e, akademikotik at zabaltzeko eta e, beraz espazio informalagoak eraikitzeko. Es decir, e, construir espacios también informales que trasciendan de lo, de lo académico y así también posibiliten pues, bueno, utilizar la lengua navarrorum e, también e, entre, entre amigos, ¿no? Vale, beste karpen batzuk, e, jarrera ezberdinak eh, komunean jartzeko espazioak sortu eta erraztea. pues espazioz eh, crear espacios, eh, eh, para poner en común pues eso, diferentes posiciones, eh, pensamientos. Eta gero, eh, azterketa soziolinguistiko bat itea, Erri zerri, zorri garrantzitsua, garrantzitsuta, jo, jo dugu, eh, tokian toki itea, Eh, nun non ez aztertzen batetik ezagutza eta bestetik erabilea. E, eh, bi ondo aldentzea, ondo nabarmentzea, bereiztea. Decía un un análisis sociolingüístico donde pues pueblo por pueblo se se analiza la situación de, de conocimiento, pero también de, de uso de la búsqueda. Da gero blokian, blokean eh sala ja eh hiru lurralden arteko bai, e, iru lurralde ezberdinen, iru komunitate ezberdinen artean, e, hoien arteko koordinaziotik ze atera iteken, ba, bueno, batetik atea dugu, instituzio, instituzio eta gobernuen arteko lana, Euskaen aldeko e, gutxien gobaldintzak behintzat, e, lurralde guztietan berdintzeko, es decir, pues eh, trabajo en equipo, cooperación, entre los distintos, entre los tres instituciones, gobiernos, eh, para garantizar unos mínimos, unas condiciones mínimas eh, en lo que al euskera se refiere. Da ero azkenik ya, eh, gizarte elkarte eta mugimenduen arteko harremanak indartzea gobernuen aurrera pausuen zain egon gabe. Eh, tampoco sé cómo decirlo en castellano. Eh, eh, Promover o, o reforzar eh, las relaciones en, en los movimientos sociales, un poco sin estar pendiente de, de, de los pasos que den los gobiernos. ¿no? Entonces, un poco desde, desde la perspectiva de los movimientos sociales. Deutsche. Está bueno, eso... Tal de chiquia bagara eres, bacar pablo etavío, que húngaro estaba ahí a usted, Zahondoria, que interés Garriá, Cateí, Túgula, verás, bueno, explica tu código, Upiskat, eh, eh, Roncac, vale. Eh, adaptar nuestro eh, modelo productivo para que las personas jóvenes tengan la posibilidad de iniciar sus proyectos de vida en igualdad de condiciones. Al final vemos que... Las condiciones que había nuestros. No, la generación anterior estaba en un contexto distinto y probablemente esto requiera también cambiar las nuestras maneras de producir. También entra mucho la educación aquí, un poco, bueno, eh, para que cada de las personas puedan hacer sus proyectos de vida. Luego, relacionado, tomar conciencia de cuál es nuestro lugar en el mundo en, en la medida en que. Tenemos un estado de bienestar bastante avanzado, pero que en un, cada vez en un mundo más globalizado pasa a ser la excepción y, lo, y no la norma. Entonces, bueno, saber que somos conscientes, o sea, ser conscientes de, de cuál es la situación en la que estamos y de que para mantenerlo es, tiene que ser una sociedad de derechos y de deberes también, para mantener nuestro estado de bienestar y verlo como lo valioso que es y tercero eliminar las desigualdades de las personas jóvenes eh, según el territorio es decir que no dentro de las múltiples desigualdades que hemos visto pues de género puede haber intergeneracional también la de territorio también tener en cuenta bueno como herramientas hemos planteado en primer lugar potenciar el realismo de las instituciones con referencia al contexto que vimos que como decía Carlos se refiere al cambio de tipo de sociedad y a la globalización. En segundo lugar, generar un diagnóstico territorial seguido de una oferta adecuada de educación, transporte y ocio, de acuerdo al estudio realizado previamente, para eh, restaurar esa, ese vacío que hay en ciertas poblaciones rurales. Y, por último, fomentar fórmulas de capital colectivo. Eso quiere decir que los trabajadores de una empresa también sean propietarios de dicha empresa y desde esa perspectiva de capital colectivo se fomente la política con respecto a la juventud. Vale, y luego, por último, en el tema de cooperación, un poco las conclusiones eran un poco abstractas o no nos remitíamos a estos tres territorios, sino que hemos puesto fórmulas que podrían aplicar a cualquier tipo de colaboración. Primero, compartir problemáticas comunes de zonas similares, o, perdón, analizar cuáles son las zonas que tienen similares problemáticas para luego ver las buenas prácticas o cómo se enfrentan a ellas en las diferentes zonas. o por ejemplo en el caso que aplica el tema de precios de la vivienda suelen ser más en temas de costa, pues ver qué políticas se aplican en unos en otros pero que sean comparables. Luego, repartir las ventajas que se den de esa colaboración entre los diferentes territorios. Es decir, que un territorio solo no acapare las ventajas, porque si no el resto pues no verán los incentivos para participar. Entonces, que todos vean las ventajas de esa colaboración. No antes aquí como las sillas, sino un poco. Y luego, por último, eh, fortalecer las instituciones. E interterritoriales que ya o crear las que se necesiten o fortalecer las que ya estén para dar cauce a estas a estas ideas. Muchas gracias por venir. Eh, esperamos que. haia sido un espacio que hayáis podido aprovechar. Las conclusiones, ya hemos visto que han sido muy variadas, pero a pesar de nuestras desigualdades y de nuestras diferencias, podemos llegar a consensos, ¿no? que es un poco lo que nos caracteriza, porque al final toda la juventud tenemos problemáticas comunes. Vale, ba, eskerrik asko guztiei etortzeagatik eta parte hartzeagatik. E, gogoratu ere bai e, apirila maiatza aldera izango dela mugaz gaindiko foroa eta bertan parte hartzea gonbidatzen zaituztegu?